no vas a tener relaciones sexuales. Ok, ahí están las malas noticias. Mira, les voy a enseñar. Para empezar, aquí está el corazoncito latiendo, todo se ve bien con eso. Alright. Ahora, el problema que tenemos nosotros es esto. Aquí empieza la placenta, aquí arriba. La vamos a seguir viendo. Va bajando, mira, está moviendo la grasita, vamos a seguir viendo. Aquí está la cabecita del baby. Ok. Aquí está la matriz, aquí la placenta va para abajo, lo voy a voltear 90 grados, aquí hay placenta, hasta acá y aquí está el cuello de la matriz. Y cuando lo vemos, cuando no hay cabeza en la imagen, esto parece ser placenta. Entonces, ahorita lo que tenemos es, tenemos low-lying placenta, quiere decir que la placenta está a 2 centímetros o menos del cuello de la matriz. Eso en sí no es necesariamente una indicación para tener una cesárea mientras no cambie, ¿ok? Mientras, si se queda igual, no vale la pena intentar tener el bebé vaginal porque vas a tener mucho sangrado. Y a veces el sangrado no es solo de la mamá, ¿ok? So, pero las buenas noticias es esto. Cuando yo veo placenta aquí arriba, cuando crece la matriz, eventualmente la placenta va a estar aquí arriba y lo más probable es que ya no va a haber placenta aquí abajo. Aquí es placenta, ¿lo ves? Cabecita del bebé, cuello de la matriz, y aquí está la placenta. ¿Ok? De todo eso es placenta. Entonces, lo más probable es que con un poquito más de tiempo va a cambiar todavía más la posición. Porque antes la tenías completamente cubriendo. Ahora ya no está completamente, incluso está aquí arriba también. ¿Alright? Okay. ¿Sí me entienden? So, vamos a repetir el ultrasonido de nuevo a las 34 semanas. Y vamos a ver dónde está la placenta. ¿Alright? Incluso te voy a mandar a ver a otro doctor, unos doctores de